Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Uno de los mensajes que me gusta muchísimo predicar es en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, desde el versículo 46 hasta el 52. En esos poquitos versículos hay una historia que a mí me encanta mucho. Es la historia de un hombre ciego llamado Bartimeo. Este hombre, mis amados hermanos, se sentaba junto al camino a mendigar, a la salida de Jericó. Y pasando Jesús junto al ciego Bartimeo, este oyó el estruendo. No podía ver, pero sí oía. A los ciegos se les desarrolla mucho, mucho la audición. Lo que no ve el ciego lo escucha. El ciego oye como un radar. Y el ciego preguntó seguramente, ¿qué pasa ahí? Ese bochinche, esa bulla, esa multitud, ¿qué pasa? Le dijeron, Jesús, el profeta de Nazaret, que va saliendo de Jericó, es el profeta de Nazaret. Y él inmediatamente había oído hablar del Señor y comenzó a dar voces diciendo, diga conmigo, Jesús, Jesús, Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Como decía el ciego, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gente, en lugar de ayudarlo, en lugar de animarlo, empezaron, amados hermanos, a criticarlo. ¡Cállate, ciego, cállate! ¿Cómo te va a escuchar con esa multitud tan grande? No puede oírte, ciego. ¡Cállate, ciego, que estás haciendo el ridículo! Pero él no se desanimó. Hay muchos aguafiestas en el camino de la vida. Si tú quieres hacer algo para Dios, si quieres hacer algo bueno, nunca faltarán gentes que te critiquen. Si tú dices, quiero ser doctor, quiero ser un médico para sanar a los enfermos, ¿qué médico vas a ser tú? No tienes ni dónde caer muerto. La carrera de medicina es demasiado costosa. Te tratan de desalentar, de desanimar. Pero yo te digo en el nombre del Señor que hay un Dios en el cielo que quiere ayudarnos, que puede ayudarnos. Amén. El ciego no desmayó, mis amados hermanos. Él continuaba clamando, diga conmigo, Jesús, Jesús, Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia, ten de mí, misericordia de mí. La multitud pasó, mis amados hermanos, y él, aunque no podía ver, se orientaba por las voces, por el ruido de aquella muchedumbre. Seguramente caía y volvía a levantarse. Se estaba poniendo ronco. Como decía el cieguito, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, ciego. Si no te oyó cuando estaba cerca, ¿cómo te va a escuchar ahora que está lejos? Ya se fue, ciego, ya se fue. Ya pasó la oportunidad para ti. Cállate, que estás haciendo el ridículo, ciego. Pero él no se desalentó. Y esto para nosotros debería ser una gran lección. No desmayar. Si usted ha estado orando por un avivamiento aquí en Pacasmayo, si usted ha estado orando para que se salven las almas, si usted ha estado orando por milagros sobrenaturales, hoy ha llegado la respuesta de Dios. ¡Aleluya! Para nosotros aquí en Pacasmayo, Perú. ¡Bendito sea Dios! Estamos en el aire. Saludamos a las gentes que nos escuchan en cualquier parte del mundo a través del circuito Luz del Mundo. Diga conmigo, ¡les bendecimos! ¡Les bendecimos! Desde Pacasmayo, Perú. Perú. Bendecimos. Bendecimos a todos los que nos están escuchando. A todos los que nos están escuchando. Diga, nosotros estamos de fiesta. Nosotros estamos de fiesta. Aquí en Pacasmayo. Aquí en Pacasmayo. Con la presencia. Con la presencia del Señor. Del Señor. Él ha venido a bendecirnos. Él ha venido a bendecirnos.
La Biblia dice que donde están dos o tres congregados en el nombre de Jesús, allí está el Señor en medio de ellos. Y aquí habemos más de dos, habemos más de tres, habemos muchos, mis amados hermanos, aquí en la presencia del Señor. Diga conmigo: estamos delante de Dios. Y muy seguro que Dios no miente, que Jesucristo está aquí en medio de nosotros para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Está aquí para salvar a los perdidos, para levantar a los caídos en cualquier parte donde nos están escuchando. Diga gracias a Dios por las radios, gracias a Dios por el ministerio radial cristiano, gracias a Dios por el circuito luz del mundo. Gracias al Señor, porque los que nos están escuchando en cualquier lugar de la tierra, le damos un aplauso a Jesucristo por esta bendición tan grande. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gracias Señor, porque estás aquí con nosotros en esta noche, así como estabas junto a Bartimeo. En medio de aquella multitud, Bartimeo no desmayaba. Aun cuando su fuerza se iba agotando, se caía y se volvía a levantar. Y él clamaba, amados hermanos, desde el fondo de su alma. Diga conmigo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Seguramente había escuchado la compasión de Jesús, que nunca despreció a nadie. Jesucristo dice en su palabra, diga conmigo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro salvador. Él es nuestro salvador. Y cuando parecía que la oportunidad se había perdido, cuando parecía que ya no había esperanza, cuando ya el Señor estaba lejos, cuando seguramente ya la voz de Bartimeo no llegaba donde estaba el Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si has tenido misericordia de otro, Señor, no me desprecies. Ten misericordia de mí. De repente, amados hermanos, Jesucristo detuvo su andar, dio la media vuelta y lo llamó por su nombre: tráiganme al ciego Bartimeo. ¡Aleluya! Aquel hombre, amados hermanos, despreciado de todos. Un cieguito es una persona que a veces no huele bien. Un cieguito es una persona que a veces tiene que depender de los demás para saber el billete que tiene en la mano, si es de 10 soles, si es de 50 soles, si es de 20 soles, si es de un solo sol. El cieguito depende de otras personas. En ese momento, cuando Jesucristo detuvo su caminar, cuando Jesucristo dio la media vuelta, cuando Jesucristo lo llamó por su nombre, la gente corrieron a buscar a Bartimeo. Se convirtió en el personaje más importante de aquella época. Vinieron a buscar a Bartimeo. Jesús lo llamó y le llegaron a Bartimeo. Bartimeo, Jesús te llama. ¡Aleluya! Hoy el Señor hizo un llamado para la gente de Pacasmayo. Y aquí estamos respondiendo a la invitación de Jesucristo. Diga conmigo: aquí estamos. Aquí estamos. Como un solo hombre. Como un solo hombre. Los obedientes. Los obedientes. Hemos venido al llamado del Señor. Al llamado del Señor. Cuando le llegaron aquellos voluntarios, amados hermanos, y le dijeron: Bartimeo, ten ánimo, Jesús te llama. ¿Sabe lo que hizo Bartimeo? Nos dice la Biblia, amados hermanos, que arrojando su capa,
¿Me están oyendo? Arrojando su capa, le dio vuelta ese piazo de cuero viejo, bien hediondo, y arrojó la capa. Botó ese cuero viejo. Si Cristo me llama, ya no necesito el tabaco. Si Cristo me llama, ya no necesito la brujería. Si Cristo me llama, ya no necesito las malas costumbres. Si Cristo me llama, ya no necesito la pistola. Si Cristo me llama, ya no necesito la botella. ¿Dónde están los gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Si Cristo me llama, ya no necesito un garrote para defenderme. Si Cristo me llama, ya no necesito la brujería. Si Cristo me llama, ya no necesito supersticiones. Si Cristo me llama, tengo su bendición, tengo su ayuda, tengo su protección. Lo tengo a Él. Y el que tiene a Cristo tiene todo. ¡Bendito sea Dios! Ese ciego, mis amados hermanos, le dio una lección a toda la humanidad, a todas las generaciones presentes y venideras. Ese ciego nos dijo lo que debemos hacer, que cuando Cristo nos llama, debemos darle una patada al diablo y a los demonios, y a las malas costumbres, y a las malas acciones, y al egoísmo, y a los celos, y a la envidia, y a la mentira, y a la maldad, y a la borrachera, y a las drogas, y a la homosexualidad, y al lesbianismo. Cuando Cristo llama, debemos despojarnos de las cosas hediondas. El pecado hiede delante del Señor. ¿Qué hizo el cieguito Bartimeo con su cuero viejo donde él se sentaba? Lo arrojó bien lejos. Botó esa inmundicia. Cristo me está llamando. Ya no voy a seguir siendo un mendigo. Cristo me está llamando, ya no seré más ciego. Cristo me está llamando, ya no voy a vivir sentado a la orilla del camino. Cristo me está llamando, yo lo seguiré. Él me va a sanar y andaré con Cristo, dando testimonio de lo que ha hecho en mi vida. Cristo me llama, no necesito esta inmundicia. ¡Fuera! Botó aquella inmundicia, mis amados hermanos. Y cuando lo presentan delante del Señor, Jesucristo le dijo: ayúdame, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cómo le dijo Jesucristo al cieguito? ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿No sabía Jesucristo lo que necesita un ciego? Sí. ¿No sabe Jesucristo lo que necesita un mudo? ¿No sabe Jesucristo lo que necesita un paralítico? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿No sabe Jesucristo lo que necesitas tú en esta noche? ¿No sabe Jesucristo lo que necesitan ustedes, los que nos están escuchando a través del circuito Luz del Mundo, en cualquier parte de la tierra? Sí que lo sabe. Y si Él lo sabe, ¿por qué le pregunto? Hermano, le preguntó porque así como al marido le gusta escuchar a su esposa que le diga: te amo, te quiero, qué bonito estás. Cuando yo me pongo mi ropa para venir a predicar, mi olfa me dice: oiga, usted está bien bonito, pareció un predicador. Yo le digo: usted está bien, muy bonita, mi olfa, pareció una muñequita. Cada vez la veo más bonita, más especial. Que Dios me la bendiga, que me le dé larga vida, que no se me acabe nunca, mi olfa, que llegue a más de 100 años, que llegue, pero hasta que Cristo venga, mi olfa, qué bonita yo la veo. Jesucristo quería escuchar de aquel pobrecito ciego que abriera el corazón y que le dijera: Señor, yo quiero la vista, yo quiero ver cómo ven los demás. Toda mi vida, sin poder jugar como juegan los niños, mi vida ha sido una larga oscuridad. Señor, lo que quiero de ti es que me des la vista. Devuélveme mi vista, Señor. Hermano,
Qué lindo cuando nosotros hablamos con Dios. Qué lindo cuando nosotros conversamos con Él. Qué lindo cuando nosotros dialogamos con nuestro Salvador. A Él le gusta que nosotros hablemos. A Él le gusta escuchar nuestros ruegos. A Él le gusta escuchar nuestro clamor. Y también le gusta que seamos agradecidos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mi madre le sirvió al Señor hasta el día en que se fue con Él. Mi madre tenía una canción favorita, y la canción que mi madre cantaba era: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Si te sientes débil, confundido, fía en Cristo, fía en Cristo el Señor. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Vamos a ver si ustedes me ayudan a cantar. Yo no soy cantante. Me gusta escucharte cantando, mi Sandy. ¿Dónde está mi Sandy? Me gusta escucharte cantando. Desde niño Sandy está cantándole al Señor, y Dios le da esas canciones tan lindas. Quiero que esta noche se lleven las canciones de Sandy, que Sandy no regrese de aquí con el pocón de canciones. Todo el que pueda comprar las canciones de Sandy se las compra esta noche. Si usted tiene dinero en el bolsillo y usted no me le compra las canciones a Sandy, usted está en pecado. Usted está en el pecado mezquino, en el pecado de no amar a su prójimo como a usted mismo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Vamos a ver quién me ayuda en la multitud. Cuando esté cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Otra vez. Cuando esté cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Si te sientes débil, confundido, fía en Cristo, fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Qué lindo es, amados hermanos, que esas canciones las cantaremos en el cielo. Seguramente que en este momento, mientras estoy predicando aquí en Pacasmayo, nuestras voces están subiendo a la patria celestial. Me imagino a mi madre cantando con nosotros. Amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Hermanos amados, he pasado por momentos difíciles en mi vida, pero esas canciones que me enseñó mi madre no se han borrado de mi corazón. La Biblia dice: instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En una oportunidad, como piloto militar, no tuve accidente, pero cuando me fui a volar los aviones de fumigación, había hecho 22 vuelos, salí con el vuelo número 23. De repente, amados hermanos, el avión se apagó en el aire, cargado de abono. Yo trataba de botar la emergencia y no me salió. Entré a una montaña de árboles gigantes. Vi cuando las dos alas del lado derecho en el avión Grumman 450, las dos alas salieron disparadas y mi última palabra fue: la mano de Dios. Encomendé mi vida en las manos del Señor. Perdí el conocimiento. Cuando volví dentro de mí, estaba metido entre las chatarras, los pedazos de aluminio. Sentí, amados hermanos, que me corría como un río de la cabeza hacia el cuello. Me toqué, pensé que era sangre. Cuando me miré la mano, era sudor. La mano del Señor me había salvado. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Los pedazos de aluminio colgados en los árboles. La gasolina se regó en toda aquella vasta zona. Y yo, amados hermanos, allí en medio de ese pocón de hierro retorcido, el motor se abrió en 5 partes, la hélice se partió en 2 pedazos, y yo salí de aquellas chatarras caminando, miraba hacia alrededor, levanté mis manos hacia el cielo y le dije: Señor, tú has hecho este milagro. Me ha salvado la vida para que siga predicando tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor. Tu mano me ha salvado. Tu mano me ha salvado. A los pilotos se nos enseña que no debemos abandonar el lugar donde cae la aeronave. Que si acaso quedamos con vida, no debemos movernos de allí. Porque nuestros colegas aviadores, ellos van a rastrear la zona donde suponen que el avión cayó. Y allí, si estamos, entonces ellos enviarán paracaidistas, enviarán helicópteros para rescatarnos. Ahí estaba esperando que vinieran en mi rescate. El primero que llegó como una hora y media después fue precisamente un joven que servía los venenos en el avión, el cabo Berbecí. Y él llegó, amados hermanos, venía con un machete abriendo paso entre espinas largas como mi dedo. Venía abriendo camino cuando él vio los aluminios resguindando en los árboles. Cuando él llegó al lugar, amados hermanos, donde el avión se había estrellado, él dijo: Dios mío, se estrelló, se estripó el hermano Puerta. Yo estaba allá, siempre vestido de blanco como ahora. Por supuesto, no cargaba corbata ni tampoco saco, pero andaba, mis amados hermanos, vestido de blanco, lleno de aquel aceite que me había caído encima. Y cuando él dijo: Dios mío, se estripó el hermano Puerta, yo le dije: Berbecí, Dios metió su mano y me salvó. Se estripó el avión, pero yo estoy aquí porque Cristo me ha salvado, Berbecí, para seguir predicando su palabra. Alabado sea Dios. Hermano, él llegó asustado como un espanto que estaba mirando. Yo le dije: Ven, Berbecí, ese Cristo que me ha salvado de la muerte quiere salvar tu alma del infierno, hijo mío. Dobla tus rodillas. Nos arrodillamos los dos, rodeados de aluminio retorcido de aquel avión siniestrado. Y allí puse mis manos sobre ese joven y lo entregué al Señor. Hermano, para eso nos tiene Dios en esta vida. No nos tiene para otro propósito. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con todas esas cosas por donde he pasado una otra vez, yo puedo decirle a usted con el corazón en la mano:
que no hay otro amigo como Cristo. Pon toda tu confianza en Él, Pacasmayo. El Señor te ama mucho, Perú. Nos ha traído desde tan lejos. Yo vengo de Jerusalén. Aterricé, estuve en mi casa unos días. Salí para acá al terminar esta gira por 4 países. Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Vuelvo a Venezuela, estoy allí 2 semanas. Y luego hago mis maletas para regresar a Israel, donde una de nuestras hijas va a dar a luz, está embarazada. Pero esta canción nunca se aparta de mi mente. Diga conmigo: cuando estés cansado y abatido, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más Él fiel. Es tu amigo más si te fiel. Sientes débil, confundido, si te sientes débil, confundido, fía en Cristo. Fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. Él es tu amigo. Pacasmayo, no sabemos si Dios me ha traído aquí porque hay amenaza contra esta ciudad, contra este pueblo. Ustedes oyeron acerca del maremoto que azotó a las costas de allá en el lejano oriente. Ustedes saben cómo el mar se levantó en el tsunami y barrió pueblos y ciudades. No sabemos por qué Dios me ha traído aquí. Una cosa deben estar bien seguros, y es que Dios les ama. Y les ama. Amén. Mucho. Venga lo que venga y pase lo que pase. Perú es un país eminentemente sísmico, pero Dios les ama, Pacasmayo. Agárrense de Jesucristo, zúmbense a los pies del Salvador del mundo. No sean rebeldes como aquella gente indiferente en los días de Noé, que se burlaron del mensaje que Noé les traía. 120 años predicando Noé, la gente no creyó y todos se perdieron, todos murieron ahogados. Solamente se salvó Noé con su mujercita, con sus 3 hijos y las 3 mujeres de sus hijitos. 8 personas se salvaron en total. Yo veo que ustedes han respondido al llamado del Señor y que mañana tendremos 10 veces más gente aquí en este lugar, porque Dios está interesado en salvar a Pacasmayo. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios, no la oye. Pero ustedes son de Dios y por eso han acudido al llamado del Señor. Los que sean indiferentes no tendrán excusa. Dios ama mucho a Pacasmayo. Dios ama mucho al Perú. Que Dios les bendiga por haber venido. Que Dios les bendiga por estar aquí con nosotros. Que Dios les bendiga por atender al llamado del Señor. Diga conmigo: Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de diga la vida. Yo sigo a Cristo. Si otro se aparta, yo sigo a Cristo. No me vuelvo atrás. No me vuelvo atrás. No me vuelvo atrás. Dígalo conmigo: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros se vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros se vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros se vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros se vuelven, yo sigo a Cristo.
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué felicidad tan grande cuando Bartimeo, amados hermanos, por haber persistido, está ahora frente a frente con Jesús y oye la pregunta del maestro: ¿qué quieres, Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Esta noche el Señor te está preguntando a cada uno de ustedes: ¿qué quieres que te haga? Seguramente usted ha venido con una necesidad. Usted ha venido porque quiere algo del Señor. ¿Quién no quiere algo de Dios? Queremos la bendición del Señor. Queremos que el Señor en esta noche, amados hermanos, se lleve todos nuestros pecados, que nos dé el perdón de nuestras almas, que nos dé la vida eterna. Queremos que esta noche nos dé el gozo de la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cómo le dijo Jesucristo a Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, diga conmigo: Señor, Señor, que recobre la vista. Que recobre y la el vista. Señor inmediatamente, amados hermanos, le tocó los ojos y le dijo: diga conmigo, tu fe te ha salvado. Te ha salvado. Conforme a tu fe, te sea hecho. Y cuando abrió los ojos, estaba lleno de luz. Aleluya. Lo primero que vio Bartimeo fue el rostro de Jesús, ¡aleluya!, el Salvador del mundo. Diga gloria a Dios. Todos nosotros, los seres vivientes, lo primero que identificamos es el seno de mamá. Los niños, lo primero que conocen es el seno de su madre. Y se acostumbran tanto al olor de mamá y acarician el seno de mamá. Allí está su alimento, está su vida. Pero Bartimeo tuvo una dicha mayor. Lo primero que vio no fue el rostro de su madre, sino el rostro del Rey de Reyes. ¡Aleluya! Y Señor de señores. El rostro de Jesús, el Salvador del mundo. Permita Dios que en esta noche muchos ojos que han estado ciegos al amor de Jesucristo, permita Dios que esta noche sean abiertos y que puedan ver al Señor. Eso sí, mis amados hermanos, a Dios le gusta que nosotros seamos agradecidos. Dice la Biblia que ese ciego Bartimeo, después que recibió la vista, diga conmigo: seguía a Jesús. Seguía a Jesús. Por donde quiera que iba Jesucristo, el ciego lo seguía. El ciego andaba detrás del Señor. Se convirtió en un testigo del poder y del amor de Jesucristo. Donde quiera que él iba, seguramente le regalaron ropa, le regalaron de todo. Ya no es un ciego hediondo, ahora puede ver las maravillas de Dios. Y para donde va Jesucristo, allí va cieguito al lado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánta gente dirían: este no era el ciego Bartimeo? Decía: él era el ciego, pero ahora ve, ahora es un agradecido, ahora anda con Jesucristo por donde quiera que él va. Se convirtió en un mensajero, en un testigo del poder del Señor. Amén, amén. Así debemos ser nosotros, amados hermanos. Esta noche Dios va a hacer milagros aquí, pero amén, debemos ser agradecidos. No como aquellos 9 leprosos ingratos. Eran 10 los que recibieron el milagro. Pasaba Jesús subiendo, amados hermanos, junto a Samaria, venía hacia Jerusalén. Le salieron 10 leprosos al encuentro y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y el Señor se acercó a ellos y el Señor les dijo, diga conmigo: muéstrense al sacerdote. Muéstrense al sacerdote. Y él les dará el certificado que ustedes están sanos. Y él les dará el certificado. Ellos caminaban, leproso como estaban, creyeron al Señor. Se convirtieron en creyentes como yo y como ustedes. Iban creyendo. Y en el camino, como ellos creyeron, en el camino se dieron cuenta que estaban sanos. El número 1: estoy sano. El otro dijo: yo también. Todos los 10
fueron sanados en el camino de la fe. Habiendo creído a la palabra del Señor, el Señor hizo efectiva su palabra. Se fue la lepra y quedaron limpios, con la piel como un niño. Bendito sea Dios, porque la Biblia dice que al que cree, diga conmigo, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero de aquellos 10, amados hermanos, solamente uno regresó agradecido para darle las gracias al Señor. Y cuando Cristo lo miró, Jesucristo le dijo, diga conmigo, no fueron 10 los sanados. No fueron 10 los sanados. Él dijo, sí, Señor, éramos 10. Y los otros 9, ¿dónde están? Él dijo, se fueron, Señor, se fueron. Y solamente tú viniste a darle gracias a Dios y eres extranjero. Sí, Señor, yo soy extranjero. ¿Y los nacionales dónde están? Se fueron. Amados hermanos, Dios ha hecho un llamado, una santa convocación aquí en Pacasmayo. Algunos han venido horas y horas viajando para atender al llamado del Señor. Seguramente que el Espíritu Santo va a comenzar a redarguir a aquellos indiferentes que no han acudido al llamado del Señor. Amén, amén. Esta noche estaremos orando por ellos, para que no desperdicien esta oportunidad, porque mañana podría ser tarde. Amén, amén. Amén. Mañana, mis amados hermanos, los que no pueden traerme a algunos pacientes, pueden entonces, mis amados hermanos, traer sus ropas de vestir. Si usted tiene algún enfermo imposibilitado y usted no tiene un vehículo ni dinero para traerlo, tráigame las ropas mañana. Y nosotros vamos a orar por esas ropas para que sean ungidas y para que al llevar las ropas sobre los cuerpos enfermos sean sanados por el poder del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No hay que dudar del poder de Dios. Acuérdense aquella mujer que agarró el manto del Señor, porque ella pensaba, si tan solamente le agarrara el manto al Señor, yo sería sana de esta enfermedad que tengo. Un flujo de sangre por 12 años, y cuando tocó el manto del Señor, al instante la sangre cesó de ella, quedó completamente sana por el poder del Señor. Y Jesucristo dijo, diga conmigo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le decían, maestro, la multitud te aprieta. Tú preguntas que quién te ha tocado. Señor, la gente que te estruja. No, no, no. Yo he sentido que poder de Dios ha salido de mí. Alguien me ha tocado. Se quedó mirando a la pobre mujer y ella confesó toda la verdad. Ella le dijo, Señor, yo estaba enferma, tenía 12 años con flujo de sangre, había buscado médicos, gasté todo en estos 12 años, pero oí de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, y yo me dije, si le toco el manto al Señor seré sanada. Te toqué tu manto y tú me has sanado. Jesucristo le dijo, diga conmigo, vete. Vete. Tu fe te ha salvado. No solamente fue sanada, sino también salvada para la gloria del Señor. Démele ese aplauso a Jesucristo. Diga gloria a Dios. Diga Cristo sana. Cristo salva. Diga conmigo, nada imposible. Nada imposible. Hay para el Señor. Hay para el Señor. Todas las cosas. Son posibles para Dios. Los que no pueden traer ropa, pero tienen una fotografía de ese familiar, de ese amigo, traiga la mañana. Recuerdo, amados hermanos, que hace muchos años estábamos fundando la obra en uno de los pueblos de Venezuela y me llegó un comisionado. Un pastor había mandado la fotografía de su hijo que estaba loco. Trajo la fotografía y dijo, hermano, el pastor manda esta fotografía de su hijo, está amarrado con cadena, tiene un candado en el pie y otro candado allá en el árbol, una cadena larga, y él está loco.
Por eso lo tienen atado con dos candados. Yo dije, pon la fotografía en el suelo. ¿Tú crees que Dios puede hacer ese milagro? Me dijo, sí, hermano, por eso he venido. Pon la fotografía en el suelo, ponle tu mano encima. Vamos a orar. Eran como las 5:15 de la tarde. Cuando puse la mano, dije, Dios mío, pero el milagro. Sentí como cuando se rompe un vidrio, un huevo. Y le dije, Cristo lo sanó. Está sano. El Señor lo ha sanado. Bendito sea Dios. Después supe el testimonio, amados hermanos. Cuando este hombre regresó con la fotografía al campo, 80 kilómetros de distancia. Dios es Dios de cerca y Dios es Dios de lejos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Hermanos, justamente en el momento en que estábamos orando, los dos candados se abrieron. Y el joven quedó libre de la maldición de locura que tenía. ¡Cristo sana! ¡Cristo lo sanó! La gloria sea para el Señor. En este momento vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Vamos a orar a Dios. Levanten la mano los que vinieron enfermos. Todos los enfermos levanten su mano en el nombre del Señor. Muy bien, esta noche Dios tiene bendición para ustedes. Sanidad divina, no solamente del alma, sino también del cuerpo. Ahora en este momento todos levanten su mano hacia el cielo y pónganla sobre el corazón. Inclinen su cabeza y vamos a hablar con Dios. Los que me están escuchando a través de las radios, a través del circuito Luz del Mundo, póngase la mano sobre el corazón, todos. Ponga la mano sobre su corazón. Si va manejando, ponga la mano sobre su corazón. Agarre el volante con la mano izquierda y ponga la derecha sobre su corazón. Cierren los ojos, incline la cabeza y ahora digan conmigo, diga, Dios mío. Dios mío. Bien fuerte, Dios mío. Dios mío. Yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor Jesús, entra en mi corazón, salva mi alma, borra mis pecados. Yo confieso con mi boca que soy un pecador. La Biblia dice que el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ello alcanzará la misericordia de Dios. Señor Jesús, entra en mi corazón, lava todos mis pecados con tu sangre. Sálvame, Señor. Yo no quiero perderme en este infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero vivir contigo allá en las calles de oro, en la nueva Jerusalén, en la patria celestial. Gracias, Dios mío, por haberme escuchado. Confieso con mi boca que Jesús es mi Señor, mi Salvador, que murió para salvarme del infierno, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Señor Jesús, quédate en mi corazón para siempre. Salva mi alma, salva mi familia, salva mis amigos, salva Pacasmayo, salva Perú. En el nombre de Jesús, Dios mío, lo hemos pedido para gloria de tu nombre. Oh, gracias, Señor, por habernos escuchado. Quédate en mi corazón para siempre. Oh, gloria a Dios. Dame el gozo de la salvación. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Porque el mundo pasará. Mas su amor, amor bendito, para siempre durará. Gloria a Dios. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Démele ese aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios.